2.400 niños y jóvenes de San Juan de Lurigancho tendrán un motivo más para sonreír. El Minedu, a través del PRONIET, dio inicio a la construcción de la institución educativa emblemática número 1182 El Bosque, que demandará una inversión de casi 30 millones de soles. El Colegio El Bosque tiene 53 años de fundado. Cuenta con un área total de 21.271 metros cuadrados y surgió como un centro educativo asentado en el ex fundo Garagay. El Bosque nace en esteras, nace en aulas totalmente prefabricadas, producto de la gestión de la comunidad de Cantorrey. Después de 10 largos años que se ha venido gestando, gracias a los anteriores directivos, como el caso del director Máximo Serrano Santos, grandes personalidades que nos han apoyado desinteresadamente, primero con la finalidad de formalizar el saneamiento físico legal del colegio, la titulación, y luego el expediente técnico. En estos dos últimos años se ha conseguido el financiamiento de... La nueva infraestructura de este colegio contará con 7 pabellones, 62 aulas, 3 talleres de formación técnica, biblioteca, losa deportiva, cancha de fútbol, entre otros ambientes. Además, la infraestructura presentará accesos especiales para personas con discapacidad. Mientras se ejecutan las obras del colegio, los estudiantes de primaria se encuentran reubicados en el Colegio Francisco Bolognesi. Los alumnos de secundaria estudian en 19 módulos instalados por el PRONIET en el Instituto Superior Manuel Seoane Corrales. Las aulas están cumpliendo su función, son módulos que PRONIET nos ha facilitado. Son también amplias, iluminadas, hay ventilación. Los docentes directamente están en las aulas enseñando y los estudiantes aprendiendo. Como debe ser. A pesar de no estar en su colegio, la comunidad educativa se encuentra entusiasmada y agradecida, pues esperan con ansias la entrega de sus nuevas instalaciones educativas. Esto nos parece increíble porque no pensábamos que se fuera a lograr. No pensábamos que después de 8 años vamos a seguir esperando, pero al fin vamos viendo que se va haciendo realidad a partir de la experiencia que estamos acá. Dentro de un año imagino a mi colegio que sea un poco más tecnológico y que ayude a las personas, sobre todo a los de secundaria, porque tenemos un país que mejorar y con nuestra educación yo sé que vamos a lograrlo. Ya nuestro colegio es una realidad, ¿no? Estamos en camino a eso. Y las expectativas, como le digo, son muchas, ya que estamos mirando hacia un futuro, una nueva infraestructura, un nuevo pensamiento dentro de la comunidad bosquecina. Lo que empezó como un pequeño colegio de esteras hace 53 años, dentro de un año se convertirá en la institución educativa emblemática número 1182 El Bosque, que emergerá como el foro de la educación en el distrito más poblado de Lima Metropolitana. Agradecimiento en nombre de la institución educativa 1182 El Bosque, colegio emblemático, al Ministerio de Educación, a PRONIET por todo el apoyo que nos han brindado, por la concreción finalmente de la construcción del colegio emblemático, y esto va a favorecer a alrededor de 2.500 estudiantes, tanto de primaria como secundaria. El Perú primero.